si hi ha convenis col·lectius és pel treball, que les delegades i els delegats de Comissions Obreres i de la UGT i de UGT i de Comissions Obreres han fet a les meses de negociació. I així és com estem guanyant. I els conflictes d'empresa que estem guanyant els estem guanyant així. Aquesta és la bona notícia. La segona és que, evidentment, com sempre, hem de seguir lluitant, perquè la negociació col·lectiva està bloquejada. Això també és cert. Hem guanyat l'ultraactivitat, però la negociació col·lectiva està bloquejada. I tenim un altre element també preocupant, els convenis d'empresa. A Catalunya, 2007-2008, es signaven aproximadament uns 1.000 convenis d'empresa. L'any passat, aproximadament, se n'han signat uns 500. Des del 2011 estem amb el conveni caducat i tan punt es van començar les negociacions per fer el tercer conveni del sector, vam haver de denunciar ja la patronal per no complir correctament l'increment pactat, amb l'increment salarial pactat en el segon conveni. Això fa 3 anys i seguim amb el, bueno, seguim amb la mateixa situació, per la qual tenim els sous congelats. I tot això ho està provocant la patronal amb la seva immobilització salarial, que l'únic que vol és la congelació. I ho està aconseguint amb el simple fet d'allargar les negociacions cada vegada més. Nos encontramos en una situación de bloqueo provocada pues fundamentalmente por la patronal. Pensar que esta negociación no llevamos ni siquiera un año, llevamos, va a ser 2 años de esta negociación. Esta negociación comenzó con una renegociación que hicimos del contenido del anterior convenio, donde los sindicatos fuimos coherentes con las propuestas, fuimos responsables con la situación que atravesaba el sector y llegamos a renegociar los incrementos y aplazar su cobro. Un aplazamiento de unos pagos, de unos cobros, de unos incrementos salariales que desde el mes de enero del año 2013 está incumpliendo la patronal. Que además les estamos dando la posibilidad de diferir esos incrementos a lo largo de la vigencia del acuerdo que pudiéramos alcanzar, pero que aún así siguen bloqueando la negociación. 2 años intentando negociar. Lo que estos buitres estaban pretendiendo era que se aprobara la reforma laboral que sus amigos del PP y sus amigos aquí en Cataluña de CiU estaban impulsando y que iba a publicarse en breve, entre la cual pues bueno, verían sus expectativas y sus máximas cumplidas gracias a la cláusula de la ultraactividad, que no ha sido más que lo que puede ser cualquier otra patronal, que es conseguir el empobrecimiento de las personas que conformamos el sector en pos de los beneficios empresariales, de regularizar absolutamente el sector para levantar la bandera pirata. Lo que han hecho a los empleados públicos, lo que nos han hecho es dinamitar directamente el derecho a la negociación colectiva. No nos reconocen el derecho a la negociación. Han utilizado decretos, leyes, etcétera, etcétera. Al final, imposición. No hay más. Y han utilizado muchas formas, entre otras, las farsas de convocatoria de las mesas de negociación, que, por ejemplo, en la Administración de la Generalitat, a nivel de Cataluña, se está haciendo. Convocando a los delegados y a las organizaciones sindicales para comunicarnos cosas que nos enteramos días antes por los medios de comunicación. El máximo desprecio a la representación de las organizaciones sindicales, de los delegados y de los trabajadores en general. Dies coneixíem un informe que situa que 20 individus d'aquest país acaparen més riquesa que el 20% de la població d'aquest país. És la prova evident de que la crisi no ha fet més que desafavorir a les persones que tenien menys. I l'instrument perquè això no continuï sent així és la negociació col·lectiva. Els empresaris no poden continuar amagats darrere d'aquesta situació de crisi per bloquejar els convenis col·lectius, per intentar
que a las empresas no se apliquen los convenios colectivos por la vía de la caducidad de los convenios, y es por eso que avui estem aquí. La Comisión Europea fa unos días también situaba fins a quin punt aquest país está empobrint. Una parte de la Comisión Europea, porque sembla que hay poli bo y poli dolent, porque es la propia Comisión Europea la que está avalant aquesta reforma, sobretot la reforma laboral, que en bona part es la que está impedint que la negociación colectiva es pugui desenvolupar en bones condicions.